mis amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Estamos en otra aventura más acá en Real Reality. Hoy estoy desde Cundinamarca, exactamente. Estoy en Guatavita, el nuevo pueblo, este pueblo que fue edificado o estructurado de nuevo en este territorio donde estamos. Para los que no conozcan, Guatavita en los años 60 sufrió una inundación y de nuevo fue creado o fue edificado en este sector en el que estamos. Atrás, en la parte de atrás, vamos a ver la laguna de Guatavita o embalse del Tominé, que es algo diferente al que conocemos, la leyenda del Dorado o la laguna sagrada de Guatavita. Municipio Guatavita no es el dueño de la Laguna Sagrada de Guatavita. La Laguna Sagrada de Guatavita está ubicada realmente en el municipio de Sesquilé, lógicamente es el municipio vecino. Guatavita es conocido por su arquitectura, todas las casas son iguales, blancas, tienen la misma arquitectura y por eso es reconocido Guatavita. Pero no solo por eso, sino por el traslado que le hicieron. No fue por catástrofe climática ni nada de eso que se inundara el municipio. Este municipio lo inundaron de manera organizada y planeada. Sí, señor, Guatavita la Vieja. No hubo ningún muerto ni herido. Por el contrario, todo fue un acuerdo que se firmó entre la empresa Energía Eléctrica y Acueducto de la Ciudad de Bogotá, la Alcaldía de Guatavita la Antigua y, lo más importante, la Gobernación de Cundinamarca. Claramente, aquí le inundaron todas las casas a los habitantes, los territorios, las parcelas. Acá se las devolvieron. Los habitantes no tuvieron la necesidad de pagar un solo peso. Vale la pena aclarar y contarles que hubo muchas personas a quienes no les gustó la idea de que les inundaran su casa. Ellos claramente recibieron una indemnización monetaria por su territorio y se marcharon, se fueron para otras poblaciones. Esto marcó un gran descenso, una disminución en la poca cantidad de habitantes que se trasladaron en la población. Guatavita la Antigua, para que nos hagamos una idea, aproximadamente tenía 9.500 personas al momento del traslado, pero tan solo 7.500 habitantes se trasladaron a Guatavita la Nueva. Todas las casas de Guatavita la Vieja estaban elaboradas en adobe. El adobe es un material parecidísimo al barro, de manera que cuando poco a poco el nivel del agua iba subiendo, las casas empezaban a desboronarse. Se caían, se deshacían, se venían al suelo. Esto no sucedía con la iglesia de Guatavita la Vieja. La iglesia era una de las pocas construcciones en estar elaborada en cemento, ladrillo y arena. De manera que aquí, en este punto, para poder acabar con todo el pueblo, se utilizó la dinamita. Con la dinamita claramente se acabó la iglesia, su interior, las dos torres y, lo más importante, también se utilizó para tumbar las bases de las casas que aún no caían por completo. En pocas palabras, hace 52 años, gracias a la dinamita, dejaron todo este territorio, este mismo municipio, completamente limpio. Esto es la represa o embalse del Tominé, lo que inundó este municipio. Algo completamente distinto e independiente a esto. Esta es la famosa Laguna de Guatavita. Este es el famoso ritual del Dorado. Inicialmente, en la mitad de la maqueta, tenemos al joven aspirante al cacicazgo de este terreno. Es el muchacho que está de pie, con el cuerpo desnudo, cubierto completamente de oro en polvo.
Les cuento que para esa época, hace más de 1800 años, para llegar a ser cacique, es decir, el gobernante, se debía seguir un duro procedimiento. Finalmente, como última prueba, el muchacho debía superar una tentación. Resulta que faltando tan solo 3 días, 2 noches, para que se cumplieran los 9 años, el muchacho tenía compañía en la caverna. A la cueva entraban mujeres, de 9 a 12 mujeres, las más bellas de la tribu. El joven las escogía. Las muchachas entraban con el cuerpo desnudo completamente, y la misión principal de ellas era seducir al cacique. Tenían que bailar. El joven, por su parte, no podía tocar a ninguna mujer. Ni siquiera podía acceder a la muchacha más bonita de la tribu. Si el joven llegaba a fallar en esta prueba, de manera inmediata lo descalificaban como cacique. Además, le mandaban cortar el cabello. Claramente vemos a nuestro joven aspirante al cacicazgo de este terreno, con sus 2 hombres de confianza. Vemos que uno está untando la miel de abejas, el pegamento de esa época, mientras que el otro cuidadosamente le está escupiendo el oro en polvo, dándole la sensación y aspecto del hombre dorado. Aquí en nuestro pueblo, nosotros veneramos a una mujer, a ella. Se le considera una de las mujeres más importantes para la época muisca. Se llamaba Mingal y tuvo una leyenda, y es la siguiente. La esposa de nuestro cacique le fue infiel con uno de sus hombres de mayor confianza, ni más ni menos que con el guerrero favorito del cacique. El cacique se enteró de la traición, mandó matar al amante, le sacaron corazón y testículos. La mujer, como castigo a la infidelidad, se los tuvo que comer en una ceremonia ofrecida arriba en la laguna de Guatavita, la redondita, la que queda en Sicilia. La mujer lo hizo. Pero luego huyó con su niña, una pequeña, una bebé. Ambas fueron buscando refugio y amparo en todas las comunidades indígenas cercanas. Como se trataba de la esposa del cacique, nadie quiso ayudarla. La mujer no encontró mayor opción que huir con su niña y ahogarse en el fondo de la laguna de Guatavita. Aquí es donde entra la parte misteriosa de la leyenda. Se dice que en noches de luna llena, nosotros vemos a la mamá flotando con su niña. Ambas están flotando, anunciando fantásticos sucesos y revelando secretos para la cultura musical. Resulta que el cacique de la leyenda se llamó Guatavita. Fue por esta razón que se le dio el nombre a la laguna, la redondita, la de Sesquilé. Mientras que el amante de la leyenda se llamó Tominí. Por esta razón, el nombre de la represa me parece del Tominí. Esto es Real Reality, Eddie Beltrán, así que no se les olvide suscribirse, no se les olvide darle me gusta a este video y sobre todo visitar Colombia y visitar sitios maravillosos como los que tiene Cundinamarca, como este municipio de Guatavita.